Vamos a escuchar a Zidane, a Marco Asensio y a Lucas Vázquez. Sí, la verdad que bueno, hicimos un partido completo desde nuestro inicio de partido hasta el final. Yo creo que controlamos muy bien el partido, no hemos arriesgado mucho. Yo creo que el equilibrio, hemos tenido un buen equilibrio defensivamente. Luego, bueno, a la hora de presionar arriba, recuperar el balón, lo hicimos muy bien. Había también que controlar eso porque, bueno, de ruptura había Aspas que hacía muy bien esto a la espalda, pero bueno, luego en contraataque metemos el primero y luego desde ahí controlamos bien el partido. Sí, sabíamos que el Celta tiene muy buen trato de balón, teníamos que apretar arriba porque cada vez que robásemos, pues en las transiciones íbamos a hacer mucho daño. Se ha visto otra vez esa buena cara del equipo, intenso, sólido defensivamente y en ataque, pues metiendo goles y generando muchas ocasiones. Que venimos de una muy buena dinámica, tenemos que seguir así. La idea del equipo, nuestra idea, nuestra mentalidad, la tenemos muy clara y yo creo que así ganaremos muchos partidos. A partir de ahora todo es clave, ¿no? Al final estamos en una buena dinámica. El otro día pues fue un empate que quizás no contábamos con él, pero creo que el equipo viene haciendo buen juego, viene consiguiendo buenas victorias y creo que si seguimos esta línea pues estaremos hasta el final peleando por todo. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al spin-off, al primero del año, con las mejores reacciones de lo que ha sido esa victoria del Real Madrid por 2-0 contra el Celta. Ahí teníais a los dos grandes protagonistas, gol y asistencia para cada uno de ellos, Lucas Vázquez y Marco Asensio. Luego les vamos a escuchar más, pero primero, pues bueno, algún detalle de esta victoria del Real Madrid que le permite adelantar momentáneamente al Atlético de Madrid, aunque bueno, es muy engañoso esto habida cuenta de que el equipo del Cholo tiene tres partidos menos. Mañana recuperará uno, el domingo vamos contra el Alavés en un partido de visita, campo nevado, vamos a ver si se deja ahí puntos o no el equipo del Cholo, y lo siguiente para el Real Madrid será partido contra Osasuna de Pamplona el sábado, un equipo que está también en la parte baja de la tabla, y bueno, esta semana no hay partidos, luego ya pues sí que el equipo viajará para la Supercopa de España y ya no para prácticamente la cosa hasta dentro de varios meses. Ha comentado Zidane en rueda de prensa que lo de Carvajal, bueno, que parece que no va a revestir ningún tipo de gravedad. Se ha retirado pues en la segunda mitad hacia los minutos finales con algún problemilla. Habrá dicho Zidane que esperan que no sea nada. Así que bueno, buena noticia en ese sentido para un Real Madrid que hoy ha vuelto a ganar. Queda pues bueno un poco atrás ese tropiezo contra el Elche y sigue enmarcada bueno, pues esta victoria en la buena racha del Real Madrid. Y hoy, por cierto, con un 41% de posesión, ha sido el partido en toda la era Zinedine Zidane de local que se ha ganado con menos posesión. Así que bueno, pues mira, hoy había otra manera de jugar, como bien han explicado los protagonistas en los cortes anteriores. Y así lo ha hecho un Real Madrid que no ha contado con Sergio Ramos, que ha vuelto a contar con Nacho en el centro de la defensa. Y la verdad es que pues ha completado otro muy buen partido el canterano del Real Madrid. Y un partido que ha evaluado de esta manera Zinedine Zidane. Pero Nacho no es de ahora, yo creo que toda la vida. Es un muy profesional, yo creo que es un jugador muy importante cuando le toca jugar. Yo creo que lo hace bien y lo ha demostrado hoy otra vez. No me sorprende de lo que ha hecho, del partido que ha hecho Nacho. Y el que también ha vuelto a tener unos minutitos, como 20, ha sido Eden Hazard. Le han preguntado tanto en Movistar después del partido como en la rueda de prensa Zidane a ver cuál está siendo la receta con Hazard, y ha dejado bastante claro que prudencia, que mucha paciencia, que muy poco a poco. Lo ha dejado claro el técnico francés. Al final todavía no ha sido titular. El primer partido que estuvo convocado contra el Granada no tuvo ningún minuto, pese a que ya llevaba una semana entrenando con el equipo. El segundo partido que estuvo disponible, ese contra el del empate, una semana después contra el Elche, sí que tuvo 13 minutos, hoy ha tenido 20, y he querido mirar un poco cuál había sido la secuencia anterior en las vueltas de Eden Hazard. Y por ejemplo, la primera vez que se lesionó, el primer partido que estuvo disponible jugó media hora, al segundo ya fue titular. De la misma manera ocurrió en su primera lesión de esta temporada, el primero jugó un ratito, el segundo ya fue titular, y esta pues estamos en un patrón diferente. El año pasado fue la misma secuencia, incluso cuando la lesión larga también volvió directamente a la alineación titular, aunque era una situación diferente. Pero en las lesiones musculares, pues bueno, de las tres que ha tenido, esta es la que se
está llevando de otra manera. Veremos si en ese partido dentro de una semana contra Osasuna pues ya sí que es titular o no lo es. Quedan muchos partidos, es evidente ahora, pero lo que está claro es que bueno, pues están intentando otro modelo de regreso de Hazard al equipo, a ver si va mejor que en las anteriores situaciones. Y a dos que les está yendo bien la temporada, uno es Lucas, que toda la temporada está en una buena nota, otro que parece, bueno, se empieza a enganchar a la temporada, que es Marco Asensio. Le han preguntado a Zidane por ambos futbolistas y esto ha dicho. Sí, por Marco me alegro, porque al final es poco a poco, ha tenido una lesión importante también y ahora, bueno, está mejor, mucho mejor y bueno, y cada vez mejorando. Si no es que me gusta tanto a mí, es que lo que está haciendo lo está haciendo bien, como siempre, de toda la vida. Es un jugador muy fiable, muy, muy metido, muy de Madrid y ya está. Al final lo da todo en el campo y me alegro por lo que está haciendo, nada más. Yo no, a mí no me sorprende y yo creo que a sus compañeros tampoco. Y luego, dicho eso, yo creo que es siempre una cuestión de equipo. Yo creo que hoy jugamos muy bien, de minuto uno hasta el final, es un partido completo. Bueno, pues ahí teníais a Zidane contento con la actuación de los dos. La verdad es que han vuelto a hacer un buen partido. Y antes de volver a escucharlos, os voy a poner ahora a pim pam, primero a Lucas y después a Marco Asensio. Comentaros también pues, que a Lucas le han vuelto a preguntar por la renovación y tal, y ha estado totalmente, bueno, neutro en ese sentido, sin ningún tipo de dar carnaza, sin ningún tipo de meter ningún tipo de mensajito al club. Ha dicho que bueno, que ya veremos, que esas son cosas pues que él no controla, que él se lo está currando y tal, y que de eso no ha querido hablar. O sea, muy neutro Lucas en ese sentido. Y bueno, pues en el campo otra buena actuación, como decía Zidane, para el jugador gallego, que hablaba así, primero Lucas, como os decía, y luego Asensio. Sí, pues muy feliz, ¿no? Al final, siempre que haces gol, pues es una alegría, y sobre todo por haber conseguido la victoria, que es lo más importante. Sí, así es el fútbol, ¿no? A veces, pues, en el momento que menos cuentas con ello, pues da un giro todo. Al final, pues estoy jugando mucho, estoy muy contento por las oportunidades que me está dando el míster y, sobre todo, pues, a intentar trabajar para seguir ayudando a mis compañeros. Bueno, en algún momento tenía que llegar, se había resistido un poquito, pero bueno, lo más importante son los tres puntos del equipo y muy contento por el trabajo de todos. Bueno, yo creo que ya se va viendo. Al final, la gente no sabe que es un proceso largo, que hay que acumular partidos, hay que acumular minutos. Y bueno, yo estoy en esa línea, trabajando muy fuerte para que el míster me siga dando esa confianza para poder jugar los partidos e intentar aportar lo máximo. Bueno, y por comentar un poco lo de Asensio, es evidente que bueno, que hay vida, ¿no? Parece que hay vida. No quiero echar las campanas al vuelo. Leía un artículo en Marca, en la contracrónica esta que hacen siempre sentando cátedra, que decía Asensio los manda a la cueva. A ver, un poquito de tranquilidad, ¿no? Hablaba Asensio el tema, bueno, de la recuperación y tal, que es cierto. Yo lo que sigo diciendo siempre es que la última temporada antes de la lesión ya fue muy decepcionante, así que en ese sentido, bueno, me parece interesante, me parece a tener en cuenta las dos cosas que dice Asensio, que ya se encuentra mucho mejor, que esto todavía lleva un proceso y bueno, vamos a ver de aquí en adelante qué es lo que puede aportar. Lo que está claro es que en la banda izquierda, pues bueno, tiene algunas cositas que están empezando de nuevo a asomar y que pueden ser de ayuda para este Real Madrid. Así que nada, chicos, hasta aquí este spin-off. Mañana no va a haber directo, porque bueno, me va a tomar un poquito más tranquilito para terminar ahí un poco las vacaciones estas de Navidad, pero sí que he dejado un ask con preguntas bien interesantes, así que, pues bueno, ahí tendréis ese vidiaco. No te olvides de dejarle like a este y ya tienes también la crónica del partido, pues bueno, subida desde hace un rato, así que si tenéis ganas de ver los vídeos, pues material hay de sobra. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el siguiente.